for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something to like. Muy buenas, usuarios. Aquí Johnny Día 11 en un nuevo video para el canal. Y aquí estamos en el día 5. 5, ya vamos por la mitad, señores, del viaje. Y ya sí, señores, ya sí que por fin estamos ya por Cracovia, ¿vale? Estamos en Sota, que es un pueblo que está cerca de Cracovia. Y la verdad, señores, bueno, tío, se ve ahí un poco el palo, ¿vale? Que no se vea mucho. Ahí, perfecto. A ver, pues señores, ya estamos en Cracovia. Bueno, más o menos, ¿no? Carlos, ¿qué te parece? Joder, chaval, después de duchas que nos hemos metido... Oh, no, o sea, juntos, por favor, por separado. Ayer es que fue una maldita masacre con el tema de esto, de... ¿Cómo deciroslo? De transportes. Ahora lo tenemos más relajado. Ahora nos acabamos de levantar a las 10 porque nos acostamos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y, chavales, estábamos muertos. 24 horas despiertos. Y os tengo que enseñar, que no lo he enseñado. Que ayer no lo enseñé, lo prometí, pero al final no os lo he enseñado. Lo de la GoPro, ¿vale? O sea, me he comprado una GoPro y se puede ver con buena calidad. Ahora mismo estoy grabando con el móvil, ¿vale? Pero por temas de plan, a ver, tú vas a ir, vaya yo a Cracovia por ahí con la GoPro, es que la gente va a ir, ostras, una GoPro, la voy a robar, ¿entiendes? Mientras que ve un tío con el móvil haciendo el jeta, pero vamos a ponernos ahí. ¿Me puedo poner aquí? Sí, que se ponga, que se ponga. Eso queda bien, esto queda bien. Esto queda muy bien. ¿Cómo te ha venido? ¿Puerto flojo? Y bueno, gente, tío, en serio, esto mola. Mola hacer un vlog así, mañana, tío. Se me joder, no, os lo prometo, esto es la leche. Esto es la leche para hacerlo. Más rápido. Agarra. ¡Eso ha salido! Que no es un disco, no sé. Ya, me da cuenta, de repente me ha caído. ¡Vamos, seguís volando! Bueno, gente, os despido y cuando estemos más tranquilos, ¿vale? Nos han dejado el día libre. Porque hay droga en plan. Bueno, nos han dejado el día libre y vamos a ir a... ¡Ay! ¡El frenazo! ¿Tienes que venga alguien a quejarse? Hola. Quita, guarda. Como giréis ahora, os mato. Bueno, y os digo esto, que vamos a estar... Bueno, vamos a tener un día libre, dos horas libres, por las 12. En serio, vais a dejar a mí que todo solo. Bueno, socorro, vale. ¡Nos vemos en... después de esta todo! Carlos, ¿qué puedes decir de la primera impresión de Polonia? Bueno, que hace calor y no sé, coño, en un aeropuerto tampoco hay más historias. Sí, bueno, ya veremos ya de fuera cómo se ve, ¿no? Pues sí, vamos, eso esperamos. Bueno, pues pero vamos afuera. Acabar de mi gusto. Bueno, pues vamos ya afuera. Señores, venga. Por última vez que veis esta imagen, ¿vale? Y nos montamos ya en el autobús. Salimos por la puerta y ya los padres se están despidiendo. Se despide todo el mundo. Goodbye. Bye. Bueno, nos despedimos de los padres y vamos para el autobús, dirección a Cracovia. Ahora toca y lo más fuerte, vamos de camino a la Cracovia. Lo mejor está todavía por llegar, esto es nada más que el principio. Vamos a ello. ¡Has tirado tu basura, Carlos! ¡Guay! Sí, lo sé, tío, lo sé, joder. Me siento, no, me siento diferente, tío, joder. Sí que se está bien ahora. Liberado aquí. Liberado, tío, de toda miseria, joder. Es que me siento vivo. ¡Oh, Dios mío! Están viendo lo que están viendo mis ojos. ¡Es un maldito gallo! ¡Un gallo blanco predominante! Fíjate, Tona, aquí estamos comiendo todo el mundo. Hola. Aquí estamos tomando... Hola. Estamos tomando aquí unos granizados y pasando el rato. Son clientes. También. Bueno, estaba aquí comiendo, me voy a poner esto.
momento, perdón, gente. Es que me están liando ahora mismo a mí porque están ahí Carlos, pero no. Nosotros somos Juan Carlos, es una combinación de Juan Carlos con Laura. Es como convertir a Juan. Laura, no Juan Carlos. Mira, me llamo Elena. Es como Elena. No, es el, nuestro apodo es como la mezcla entre Bertino Borne y Juan y Medio que llamaban las Torres Gemelas. Para nosotros Juan Carlos. No, Juan Carlos. No se nos ve. Sí se nos ve. Ah, vale. Sí te ve. ¿Qué tal te ve? Muy bien, guay. Pues bueno, gente, nos vemos en la cena, ¿vale? Estamos aquí merendando, ¿vale? Merendando, ¿vale? No. Patatas de cebolla. De cebolla, aritos de cebolla. Pensado también. Bueno, nos vemos. Gente zona, ya hemos llegado a... ¡Muerta! Vamos. ¡Estoy muerta! Bueno, ya hemos llegado al a vigilia y señores, estamos entrando, ¿vale? Llevamos una hora caminando y he visto por el bosque, ¿vale? Ese es el bosque, ¿vale? Pues entre las grietas he visto más a no, lo siguiente, o sea, que nos podemos perder en cualquier momento. Vale, me voy para acá. Que no nos vamos a perder, venga, que no nos vamos a perder. Vente junto conmigo. Vale, voy con ellos. Mira, vais a ver dentro de nada lo que... Vamos al B3. Al B3, vale. Está, veo aquí que pone B1 y B12. B3. B3, ¿vale? Ah, pues entonces quiero que nos toca el mismo sitio con un amigo que nos hemos hecho. De Ecuador, el mismo... Bueno, chicos, nos vemos y... Veis en vista panorámica luego lo que va a haber. Estoy aquí de una resaca, ¿vale? Por eso no veis poca inatribu, ¿vale? En plan así con la voz bajita porque todo hemos dormido. Hemos dormido bajo el campo todo el mundo, ¿vale? Hijos. Bueno, hoy os cuento el plan de hoy, ¿vale? Al parecer hoy no nos vamos a coger el vuelo a España. Hoy va a ser más tipo de descanso, ¿vale? Hoy vamos a volver, ¿vale? Al de la vigilia, al santo, a la residencia. Y en la residencia vamos a dormir allí, ¿vale? A preparar la maleta y todo. Y mañana vamos directos para el avión a las 4 de la mañana a coger el avión. Buen plan. Para administrar las cosas, que es que llevo dos grabaciones, ¿vale? Y tengo una memoria de 32 GB. Todavía no he sacado la memoria ni del blog, ni del blog nuevo, ni el de este, ¿vale? Entonces pues tendré que organizarlo de alguna manera. Y así todo se saca. Bien, gente, pues nos vemos ya más adelante, ya cuando todo el mundo esté despierto y que estemos desayunando y cosas de esas, ¿vale? Nos vemos. Gente de zona, cuando digo de que ser youtuber no es nada fácil, es esto, ¿vale? Está lloviendo aquí a mares, ¿vale? Fijaos cómo está la gente. Decidme, ahora me creéis el cielo así. Y estamos aquí con dos narices. El quien esté en su casa muerto de calor diciendo de que estoy aburrido, no sé qué, dentro de 3 años vente a Panamá y pasa esto. ¿Tú te ves normal esto? Yo la verdad es que sí. Ya me he acostumbrado y esto es la leche. Un montón de jóvenes de diferentes países. Y cuando digo superar ventiscas, bueno, para, ya se ha aflojado un poquito, la verdad. Pero señores, a esto me refiero. Cuando me he encontrado algo azul. Bueno, a esto me refiero, ¿vale, señores? Hasta luego, a ver si nos vamos al avión y todos estos rollos, tío, porque es que este blog está siendo demasiado drástico ya. Para llegar a España, esto es lo que hay que sufrir, ¿vale? Joder, anda que no. Cuando dijeron que el camino del penitente, joder, ¿vale? Eso se refería al camino del peregrino.
a sufrir, coño, es que había que sufrir, ya fuera con sol, con lluvia o con nieve incluso, joder. Señores, estamos en un ascensor de dos plantas. Estoy alucinando, ¿vale? Estamos aquí, no hay personas metidas todos. Hola. Y arriba, arriba hay otras. Saluda, Isabela. O sea, hola. Hola. Y señores, estamos flipando, no sé. Qué frío hace aquí. Y hace frío, señores. Está corriendo el aire de una manera. ¿Lo oís? Madre mía. Sí, porque por poco se ventila la mira, por lo tanto aquí hay mucho viento. Luego las puertas controlan un poco las fuerzas de la corriente. Sí. Son cuatro, dos encima y una abajo. Y nosotros estamos en una. 36 personas salen a la superficie en el ascensor a la vez. ¿Y hemos llegado? Llegado, sí. Madre mía. Y ahora, a ver, la puerta se abre hacia adentro, pero la van a abrir los mismos. Bueno, señores, vamos a salir fuera, a la superficie, ya hemos estado bajo tierra, y a ver, ya a la vuelta. Mientras tanto, en las oficinas del canal... Sí, pues yo creo que eso queda bien, la verdad, queda bastante bien. ¡Pero será eso, melón! ¿Para qué pones eso? YouTube no nos deja poner escenas calientes, hijo mío. A ver si piensas con la cabeza. Pues no me dejas alternativa. Voy a tener que usar esto, tío. ¡Muera! Bien, gente, aquí estamos todo el grupo reunido, que vamos a hablar de una dinámica que hemos hecho entre parejas de los 14 dones de la misericordia. Bueno, es una dinámica para interiorizar y que va a estar chido. Bueno, comenzamos. Pintarlo, presentarse, darle, ir a darle cariño a lo que lo necesita, ayudarlo a escucharlo en lo que ellos quieran y apoyar en lo que necesiten. Y también es, en plan, por ejemplo, lo que están... Los presos también son como los que están atados a las drogas y bueno, atados al sexo, atados a todas esas cosas. Estaba hablando con Paqui acerca de este tema y todos estamos vivos y la verdad es que no sabemos en qué momento pues el Señor nos llama a estar con Él, ¿no? No solamente es estar vivo de ver los árboles, de estar alegre, sino de vivir también de acuerdo a eso, disfrutar lo que el Señor nos da todos los días, cada minuto. Hoy nos hemos despertado y hemos podido comer, no está lloviendo, estamos resguardados. ¿Cuántas personas no pueden hacer eso? Y sin embargo, a veces pasamos de eso, de vivir cada minuto de la vida. Mañana puede que no, o dentro de un minuto puede que no. Igual muchos de vosotros tenéis algún pariente que no está, que ha fallecido, alguna circunstancia muy dura que les ha tocado hacer eso. Hay personas que no están acompañadas en los últimos momentos de su vida. Una obra de caridad casi, de misericordia es acompañarle en eso, llamar a un sacerdote que haga su sacramento, acompañarle sobre todo en ese momento. Hablamos con Paqui y ella tiene un testimonio precioso que, bueno, va a contar. En una obra de misericordia, creo que es muy importante y además creo que es una obra que vosotros tenéis que tener muy, muy presente en vuestro entorno, porque estáis creciendo, hay muchas cosas que por desconocimiento no hacéis bien y los demás os estáis dando cuenta de que algunos de vosotros no hacen las cosas como debieran y es, creo que no está bien que digáis, bueno, como el que se está equivocando es el otro y yo lo estoy haciendo bien, no me mojo, porque es un poco violento ir a decirle a alguien que no lo está haciendo bien. Entonces, creo que vosotros tenéis que reflexionar, me imagino que a todos os gustaría que si estáis haciendo algo mal, alguien fuese capaz de venir a decir, oye, mira, desde el cariño te digo que a mí me parece que esto no está siendo así, no lo estás haciendo correctamente. Creo que hay que ser muy valiente. Bueno, para empezar, para que no haya ninguna duda, enseñar a que no sabe es lo mismo que hace un profesor en una clase, solo que con la diferencia de que cuando el profesor lo enseña con ilusión y directamente le transmite al alumno lo que su conocimiento, lo que sabe, y el alumno lo interpreta de una forma u otra, pues ya
se queda con esa enseñanza, con lo que ya ha aprendido. Iba a contar una anécdota, pero no sabía que Chon, bueno, que tenía otra anécdota preparada acerca de corregir al que se equivoca. Y lo mío es lo más parecido a eso. Bueno, pero no sé si igual puedo... bueno, fue un día que quedé con una amiga en Marbella, que quedamos en el Parque de la Constitución, y luego ya cuando llegamos nos pusimos a hablar de cosas, qué tal el día, tal cual. Y luego ya entre unas cosas y otras, que se había traído a otra amiga suya, empezaron a contar cosillas de oye, esto no sé qué, de los porros, tal, qué cual. Y de pronto se le ocurrió preguntarme que oye, que a ti qué te parece los porros, qué te parece la droga, no sé qué. Y yo, mi punto de vista personal de que, que no me parece correcto que una persona que se engancha a ello ya no es persona, se convierte en alguien dependiente. Y entonces empezaron a defenderse, a decir, no, porque vamos a ver la droga, no sé qué, bueno, si te pones un porro no pasa nada, que eso es bueno, tal y cual, y también entre las casetas y las ferias. Y empecé a contarles lo que yo sabía, lo que yo he aprendido, de lo que me han educado, y empecé a decirles que no, que estaban equivocadas, que aunque tú sientas algo, ya sea placer o felicidad con eso, que realmente tú ni siquiera te das cuenta de la cantidad de cosas malas que te estaban pasando a ti o que te pueden perjudicar probando algo de eso. Y que también, por ejemplo, que en el momento en el que te enganchas tú ya no puedes salir de eso, tú ya automáticamente pasas a perder el control de tus sentidos y a dejarte llevar por tu instinto. Y entonces, ya caminando por el Cabo Soriano, mientras seguía explicando, de pronto me paré a pensar, ¿y yo por qué tengo que estar dándoles explicaciones sobre esto, sobre este tema? Y me empecé a preguntar y al final me di cuenta de que era porque en realidad tenía ganas de demostrarle a la otra persona, de demostrarle que yo tenía razón y que la otra no, a pesar de que a lo mejor me argumentara muy bien, que me empezara a dar muy buenos ejemplos. Yo sabía perfectamente que, de entre los dos, quien tenía realmente la razón era yo. Y de alguna forma quería demostrárselo ya fuera, planteándole varios argumentos, contándole alguna que otra anécdota, y aunque fuera hacer esfuerzo por hacerle cambiar la idea, el chip, a la otra persona, y de que al final entrara en razón. Y nada, bueno, ya al final, yo no sé si igual esa persona la ha interpretado bien o no, pero por lo menos yo sí, que me quedé muy a gusto, me quedé muy tranquilo sabiendo que por lo menos puedo darle mi punto de vista. Un ejemplo yo del que enseñé, al que no sabe, ha sido un ejemplo que voy a poner, me ha ocurrido en este viaje, que bueno, pues un día estábamos en el tren, ¿vale? O sea, tan tranquilo, y me viene una monitora que es Pabi. Claro, y mira, pues estuvimos hablando y me hizo una pregunta lanza, que la verdad que lo que aprendí de esa conversación es de aprender a conocerse a uno a sí mismo. Y fue, ¿por qué haces tantas cosas? O sea, es que yo hago un montón de cosas, pues hago rugby, hago vídeos como aquí en este vídeo, también hago... baile, un montón de cosas. Y esa pregunta lanza, ¿por qué haces tantas cosas? Porque te sientes inseguro de que de no hacer, tienes miedo de no hacer nada. Y estuvimos hablando sobre facetas, sobre actitudes de vida, que a ver, esos tipos de también hacer ese tipo de conversaciones con las personas, de en plan sacar cosas de ti dentro que no sacabas, te hace conocerte uno a ti mismo. Y os invito con los amigos o con alguien experimentado a tener una charla, a aprenderos a conocer. O sea, no hay nada más bonito de sacar de una cosa que no sabías que tenías y sacarla. O sea, es increíble la cosa que os aprendéis a conocer, la verdad. Que
que gracias a eso pues el